¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué dicen? Gracias por estar compartiendo una vez más Pastelería Artesanal. Y les quiero recordar que si ustedes ingresan en www.pasteleriaartesanal.com va a tener la posibilidad, en el momento que más lo desee, de poder disfrutar nuevamente de las ediciones de nuestro programa. Estamos muy cerquita, cada vez más, de esa festividad, de esa tradición tan arraigada en el espíritu de todos quienes habitamos esta Buenos Aires y toda la República, puesto que Pastelería Artesanal se ve a lo largo y lo ancho del país. ¿Sabe una cosa? Tenemos un programa para que ustedes presten atención, porque el sabor va a estar como siempre, muy presente, pero también la calidad artística de verdaderos maestros pasteleros. Y opinión de la gente, opinión de quienes generan la actividad. Un programa, como siempre, para no perder y que comienza así. María, la veo, pero que está disfrutando de cosas de pastelería. Sí, la verdad que todo muy rico. ¿Qué le gusta? Que esté hecha como las cosas de pastelería. Primero, que sean de calidad. Poder consumir algo sabroso, pero tener la tranquilidad de que la mercadería es fresca. Ahora, por lo que usted dice, indudablemente esa pastelería tiene que ser artesanal. Sí, perfecto, sí. Porque ahí está más la creatividad de la persona especializada en hacer esa pasta, esa masita. Muy bien, bueno, la dejo que siga disfrutando. Bueno, muchas gracias, Cuénteme, ¿qué estaba degustando? Que la veo que está realmente disfrutando. Sí. Este budín tan rico, propio de esta casa, a la que yo disfruto desde hace mucho tiempo en que venía con mi madre. ¿Pastelería, las cosas frescas son importantes? Yo creo que totalmente, que es lo más importante, ¿verdad? La hechura, el afecto que pone la persona, el buen gusto para que uno logre disfrutar todo esto. Que siga disfrutando usted. Muy atento, señor, y gracias por habernos elegido a nosotros. ¿Generalmente le gusta consumir cosas de pastelería artesanal? Sí, acá hay para elegir de todo. Cuando usted prueba, como en este caso, ¿no?, algo, ¿qué es lo que, a qué le da importancia? Son los sabores, la combinación de sabores, muy bueno, muy bien hecho. Aparte yo conozco el tema, sé del tema. Porque cuando uno habla de pastelería que está bien concebida, bien elaborada, bueno, es un aporte a la salud, a la buena salud. Totalmente, totalmente. Y a la gana de volver otra vez a consumir lo mismo. Siga disfrutando. Yo mientras la voy a entretener a su partener. ¿Y a usted qué le parece la pastelería? Excelente, exquisito, todo exquisito. Cuando usted ve un postre, por ejemplo, donde se conjuga las frutas con las cremas, ¿le atrae? Mucho, sí. Las tartas, por ejemplo, con kiwi, con frutillas, me encantan. Sí, son riquísimas. ¿Usted es una mujer exigente con el paladar? Soy muy exigente. Y sí, se nota en la textura, se nota en el sabor, lo que va dejando en el paladar cuando se están utilizando productos muy industrializados, por ejemplo, los aceites
que se solidifican químicamente a usar manteca, hay mucha diferencia. Sí, las mujeres entendemos en general de eso. Cuando es fresco también, sí, sí. Muchas gracias. Muy amable, gracias a usted. Hasta luego. Te veo disfrutando, estamos a la hora del té y te veo, bueno, como que las cosas de pastelería te atraen. Lo dulce, sobre todo las masas. Lo tuyo son las masas de confitería. Tal cual, tal cual. Esas que vienen medias borrachitas, con crema, dulce de leche. ¿Sos exigente en cuanto a que las cosas estén bien hechas, que sean verdaderamente elaboradas artesanalmente? Sí, además de ser artesanalmente, me gusta que la calidad, digamos, de los productos que se utilizan se nota mucho al momento de degustar algo. Bueno, no te quiero entretener porque se te enfría el té y las masas ahí entonces, y me vas a echar la culpa a mí. No, gracias. Muchas gracias. ¿Qué me contás de la pastelería? Es exquisita. Exquisita, la crema exquisita, la crema pastelera, las bombas con chocolate, el chocolate netamente artesanal, la crema chantilly. Sí. Y cuando recorres Buenos Aires, indudablemente debes advertir que hoy día es como que la pastelería está pasando por un muy buen momento. Cada vez más hay más lugares, algunos pequeños, estilo europeo, hay muchas más casas de té. Es como que se está volviendo. ¿Qué opinas sobre eso? Está bueno. Inclusive la fusión de sabores, inclusive en cuanto a la pastelería. De hecho, hoy por hoy hay muchos lugares con pastelería francesa, que también es exquisita. Bueno, la pastelería alemana también, ni hablar. Es riquísimo. Lo que es importante e interesante es que los maestros pasteleros nuestros, en alguna medida, bueno, interpretan y trabajan y son creadores a partir justamente de lo que han heredado de la pastelería europea que vos nombrás. Sí, 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 es que creo que es la base fundamental de todo. O sea, el pastelero. O sea, es imposible no pensar en ellos cuando uno se sienta a saborear un dulce. Te dejo a vos que ahora con amor y pasión también sigas saboreando este rico té tan bien acompañado. Muchísimas gracias.